Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 9 de mayo de 2021. Tema: Adán y el hombre caído. Texto de oro: Santiago. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Lectura alternada: Isaías. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos darán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Proverbios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Efesios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Segunda a los Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Primera a los Corintios, porque así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza. La vida se refleja en existencia, la verdad en veracidad, Dios en bondad, las cuales imparten la paz y permanencia que le son propias. El amor, fragante de generosidad, baña todo en belleza y luz. El hombre, hecho a su semejanza, posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. El hombre y la mujer, coexistentes y eternos con Dios, reflejan eternamente, en calidad glorificada, al infinito Padre, Madre, Dios. El hombre no ha sido creado para labrar la tierra. Su patrimonio es señorío, no servidumbre. Señorea sobre la creencia de tierra y cielo y está subordinado solo a su Hacedor. La vida es, siempre ha sido y siempre será independiente de la materia, pues la vida es Dios y el hombre es la idea de Dios, formado no material sino espiritualmente y no sujeto a la descomposición y al polvo. La Deidad estaba satisfecha con su obra. ¿Cómo podría no estarlo? Ya que la creación espiritual fue el producto, la emanación de su plenitud infinita y sabiduría inmortal. La gran equivocación de los mortales es suponer que el hombre, la imagen y semejanza de Dios, sea a la vez materia y espíritu, a la vez bueno y malo. Génesis capítulo 2, versículo 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. El segundo capítulo del Génesis contiene una exposición de ese concepto material respecto a Dios y al universo, exposición que es diametralmente opuesta a la verdad científica registrada primeramente. El primer relato atribuye todo el poder y gobierno a Dios y dota al hombre de la perfección y el poder divinos. El segundo relato representa al hombre como mutable y mortal, como habiéndose separado de la Deidad y girando en su propia órbita. La existencia separada de la divinidad es imposible, según lo explica la ciencia. Ese segundo relato, sin lugar a dudas, presenta la historia del error en sus formas exteriorizadas, llamadas vida e inteligencia en la materia. Relata la historia del panteísmo que se opone a la supremacía
del Espíritu Divino, pero declara también que ese estado de cosas es transitorio y que ese hombre es mortal, polvo que vuelve al polvo. El nombre Adán representa la falsa suposición de que la vida no es eterna, sino que tiene comienzo y fin, que lo infinito entra en lo finito, que la inteligencia se introduce en lo no inteligente y que el alma mora en el sentido material, que la mente inmortal resulta en materia y la materia en mente mortal, que el Dios y Creador único entró en lo que creó y después desapareció en el ateísmo de la materia. El mal todavía afirma que es mente y declara que hay más de una inteligencia o Dios. Dice, habrá muchos señores y muchos dioses. Declaró que Dios hace mentes malas y espíritus malos y que yo le ayudo. La verdad se pondrá del lado contrario y será de semejante al espíritu. Pondré espíritu dentro de lo que llamo materia, y la materia parecerá tener tanta vida como Dios, el espíritu, que es la única vida. Ese error se ha demostrado ser error. Se descubre que su vida no es la vida, sino solo un concepto transitorio y falso de una existencia que termina en muerte. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. Por encima del tumulto, la oscuridad y el caos terrible del error, la voz de la verdad todavía clama. Adán, ¿dónde estás tú? Conciencia, ¿dónde estás? ¿Estás morando en la creencia de que la mente está en la materia y que el mal es mente? ¿O estás en la fe viviente de que no hay ni puede haber más de un Dios y guarda su mandamiento? Mientras no se aprenda la lección de que Dios es la única mente que gobierna al hombre, la creencia mortal tendrá miedo como lo tuvo al comienzo y se esconderá de la pregunta, ¿dónde estás tú? Esta pregunta terrible, Adán, ¿dónde estás tú?, es satisfecha por la confesión de la cabeza, el corazón, el estómago, la sangre, los nervios, etc. Heme aquí buscando felicidad y vida en el cuerpo, pero encontrando solo una ilusión, una mezcla de pretensiones falsas, placer falso, dolor, pecado, enfermedad y muerte. Todo lo que indique la caída del hombre o lo opuesto de Dios o la ausencia de Dios es el sueño Adán, que no es ni mente ni hombre, porque no ha sido engendrado por el Padre. La verdad no tiene sino una sola respuesta para todo el error, para el pecado, la enfermedad y la muerte. Polvo, nada eres, y al polvo la nada volverás. Como en Adán, el error, todos mueren, también en Cristo, la verdad, todos serán vivificados. La mortalidad del hombre es un mito, porque el hombre es inmortal. La creencia falsa de que el espíritu está ahora sumergido en la materia
de la cual se emancipará en un tiempo futuro, solo esa creencia es mortal. El Espíritu, Dios, nunca germina, sino que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Los mortales deben gravitar hacia Dios, espiritualizando sus afectos y propósitos. Deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y obtener un concepto más acertado del infinito a fin de poder despejarse del pecado y la mortalidad. Ese concepto científico del ser que abandona la materia por el espíritu de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere al hombre una individualidad más amplia, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor más expansivo, una paz más elevada y más permanente. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina, son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual, en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. Enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material, está la vida divina, que revela la comprensión espiritual y la conciencia del señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos, y con ella podéis hablar como quien tiene autoridad. Discerniendo el opuesto espiritual de la materialidad, o sea, el camino mediante Cristo, la verdad, el hombre reabrirá con la llave de la ciencia divina las puertas del paraíso que las creencias humanas han cerrado, y se encontrará no como hombre caído, sino erguido, puro y libre. Los tres deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención.
Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.